A raíz del vídeo anterior, empezamos con lo mío de los personajes. En especial, le toca a Dragnes, la peladina que acompaña a Kazuma en sus viajes. Así que, vamos allá. Dustin es Fur, la latina. Suena como a frase de invocación, ¿no? Pero generalmente es conocida por Dragnes. Ella es una chica alta y hermosa. Tiene el pelo rubio, ojos azules y una armadura de color amarillo y blanco. Y ataca con una espada. Pero ahora, vamos a lo interesante. Su personaje. Dragnes, a pesar de tener un aura de orgullo, nobleza y predica proteger a los demás a toda costa, habla con un tono muy serio y de demuestra muy madura en ocasiones. Pese a esto, ella tiene tendencias masoquistas. Cuando quiere proteger a los demás, sus impulsos masoquistas son los que le impulsan a cometer actos heroicos hasta el punto de dejarse golpear por sus enemigos para sentir dolor y de ese modo excitarse. Su masoquismo se extiende también el uso verbal, es decir, le gusta ser insultada por Kazuma. Ella cada vez es más abierta a hablar con la gente, hasta el punto de revelar por qué se fue de aventuras, y es para ser torturada sexualmente por el rey demonio y obligada a vender su cuerpo por dinero. Y no lo digo yo, lo pone la wiki, no me jodáis, ¿eh? Es una completa inútil con la espada. Nunca atina un golpe, aunque el enemigo esté a un metro y enfrente de ella. A pesar de sus impulsos masoquistas, ella se incomoda a ver a Kazuma desnudo y gritó por verle en toalla. Y bueno, chicos, espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Antes de terminar, decir que una cosa que se me olvidó comentar en el vídeo anterior, y es que doy crédito a un amigo mío que fue que me dijo que este anime existía y es Madre y Franco. Un saludo para ti, amigo, y dejaré por aquí arriba tu canal para que puedas ir a verlo, o en la descripción, en uno de los dos sitios estará. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido, por favor, no un pedazo de like, compartir en Facebook y en Twitter. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Activa la campanita para no perder ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.